Trabajadores de la salud del municipio de San Antonio del Sur reciben una dosis vacunal de refuerzo contra la COVID-19 como parte de la estrategia que implementa el país para avanzar escalonadamente en sujetos adultos con esquema completo de vacunación. En aras de incrementar la respuesta ante las nuevas variantes del virus, cerca de 942 médicos, enfermeras, tecnólogos y obreros de servicio se administran la vacuna cubana Abdala, según información ofrecida por el responsable de atención primaria de salud en el territorio, doctor Madiel Cobas Matos. La vacunación se desarrolla en tres sitios clínicos ubicados en los policlínicos Cuarto Congreso y Félix Pena y el consultorio médico de familia de la comunidad de Guaybanó en el Valle de Caujerí. Para la segunda quincena del mes de diciembre se prevé iniciar la intervención en los estudiantes de medicina, sector de riesgo incorporado a la campaña por el papel que juegan en el enfrentamiento a la pandemia. Rodolfo Bertó, Tío Evangelio Balano, a tiempo.